Miren esa camisa, anda sola, chicos. Estoy con los pelos de punta. Mira. Aldo Soto nos envía el siguiente caso. Una cámara de seguridad captó un evento impactante. Algo parece volar hacia el interior de una vivienda. Vamos a ver lo que registró. Osorio Noé nos envía el siguiente caso. Nos comenta que es velador en un mercado y constantemente se siente observado. Le tiran pequeñas piedras y escucha risas como de niños en su lugar de trabajo. Una noche, al sentir todo esto, ve algo extraño en un árbol, así que decidió sacarle una fotografía. Lo que registra es bastante impactante. Este es el documento. Ariel Gómez, de Argentina, nos envía el siguiente caso. En el pasillo de un hospital, una camilla se mueve sola de un modo escalofriante. Esto fue lo que sucedió. Miren esa camisa, anda sola, chicos. Estoy con los pelos de punta. Mira. ¿A ustedes les parece que me puede pasar esto? Nuestro seguidor Velázquez nos comenta que hubo una explosión en la zona de Puebla, México, que dejó mucha destrucción en el lugar. Al acordonar el sitio se registró una serie de imágenes del siniestro. Lo que se ve en una de ellas es simplemente aterrador. Este es el documento.
Eduardo Monfort nos envía el siguiente caso. Nos comenta que en su lugar de trabajo, que es una bodega de piezas automotrices, se aparece el fantasma de una señora sin pies que pasa flotando por el lugar. Nos cuenta que la señora era la que hacía la limpieza en el lugar y falleció de COVID en la pandemia. Desde entonces se le ve como una silueta oscura, pasa sin pies flotando con una escoba en las manos. Un día en su turno laboral, nuestro seguidor al parecer captó este impactante ente. Vamos a verlo. Antonio Telo nos envía el siguiente caso. Nos comenta que en su casa le suceden continuamente eventos paranormales que lo asustan, a manera que siempre duerme con la luz prendida. Una noche en una cortina se formó un siniestro rostro que parece que lo mira con mucho odio, así que decidió grabarlo. Vamos a ver lo que registró. Yasmín Ruiz nos envía el siguiente caso. Nos comenta que trabaja en un albergue de niños. En ese lugar se cuenta la leyenda de que se aparece el fantasma de una niña a la que le dicen la ahorcada. Se comenta que se suicidó en ese lugar y desde entonces ha asustado a todos de los del sitio, pero más a los niños, que incluso no los deja dormir. Una noche nuestra seguidora, al ir a tirar la basura, sintió la presencia de la ahorcada, así que la grabó en video. Vamos a ver lo que registró. Carlos Valenzuela nos envía el siguiente caso. Grabando el camino de una carretera por la madrugada, capta algo bastante escalofriante. Vamos a verlo. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo?
Julio PJ nos comenta que una noche en casa de su novia intentó sacar por la noche una foto a un avión. Cuando la revisó, se dio cuenta que en la azotea de ese lugar se apareció algo sumamente escalofriante. Esto fue lo que registró. Stephanie López de Argentina nos envía el siguiente caso. Nos comenta que las cámaras de seguridad de la propiedad de una de sus amigas capta el momento exacto en el que un hombre aparece y desaparece de una manera impresionante. Este es el documento. Carolina González nos envía el siguiente caso. En una foto que se toma con su hija en un camión de colección, dentro de él aparece un payaso y un ente sumamente aterrador. Vamos a verlos. Enrique nos envió un registro impresionante. Nos comenta que una noche le tomó una foto a los aros de la luna. Cuando la revisaron, se dieron cuenta que varios seres sombras adimensionales los estaban observando. Este es el documento. Brenda Muñoz nos envía el siguiente caso. Nos comenta que después de que una veladora se terminara, algo aterrador se deja ver en ella. Vamos a verlo. Alejandro Ortiz nos comenta que pertenece al ejército mexicano. Cuenta que en una bodega un trabajador falleció al caer de una azotea. Desde entonces eventos paranormales ocurren en ese lugar. Una noche al parecer capta este impresionante fantasma. Vamos a verlo.
Algunas personas graban en la madrugada lo que parece ser una extraña criatura que es simplemente aterradora. Este es el documento. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. Si tienes algún video, fotografía paranormal o te encuentras algo interesante en internet, envíalo a nuestro correo aportespasillo@gmail.com para que pueda ser publicado en nuestro proyecto. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.